many things I want to tell you. May I do something first? What? And please. Thank you very much, sir. Just... sir, he never said anything to me. Maybe... Ich arbeite in. My pulse is 100. Stop with 41. Import export. Bueno, un nuevo billo en el aire, ¿eh? Un nuevo billo en el aire. 28. 27. Ya lo sabes. 27. Claro, como vos te perdés. El HF, el Andino, el Guillermo Andino de la televisión. Y no sabés ni qué programa es. No sabés ni qué programa es. 27, bueno, okay. Pues realmente tuvo un éxito bárbaro el sorteo que hicimos del Club Boca el otro día, ¿eh? Lo que me han comentado por la calle, sobre el sorteo, sí, sobre esto, sobre lo otro, un infernal, ¿eh? Sí, sí, sí. Aparte, lo que fue la última ya. La última ya. Era emocionante. Increíble. La verdad que fue, en serio. Bueno, hoy también tenemos cositas del Club Boca, ¿eh? El Club Boca se está moviendo se tan... sigue jugando. El Club Boca se sigue jugando, ¿eh? Y ahora más que nunca. Bueno, vamos a empezar con todo el ovillo. Estamos en plena Semana de la Tradición. Semana de la Tradición. Hay un montón de cosas. Está la gente esta que ha andado a caballo. Ah. Y llega... Va, ya llegaron. Ya llegó. Hace minutos que llegaron. Vamos a ver si podemos tomar unas notas y las podemos compaginar. Vamos a decir... Para la última parte del programa ustedes van a ver algo de eso, ¿eh? Che, no, vamos a decir que, bueno, que ya quedan pocos días... para que se termine el concurso sobre SIDA, ¿eh? Así que todos aquellos que retiraron las bases, o aquellos que no, sin base, no importa, pero han escuchado a través del ovillo de distintos medios periodísticos, bueno, que se acerquen las como es, las, el cosito... El texto con el dibujito. Con el dibujito. Bueno, acuérdense que vence el viernes 18. Así es. Para entregar los trabajos. Les aviso que ya hay un montón de trabajos. Yo mandé 5. Están... Ah, mandate vos. Nosotros no podemos. Nosotros no podemos. Y vos participaste igual. Bueno, hay un montón de trabajos que los vamos a exhibir, por supuesto, en los próximos ovillos. Los estamos ahí clasificando, todo eso. Bueno, y vamos a... Vamos rápidamente, porque estamos hablando demasiado. Sí. Le hicimos una nota a la gente de Púrpura. Que se la debían. Que la verdad que se la debía, que se la debíamos, porque hace cuántos años que están ya. Más de 11 años. Más de 11 años en vivo. Más de 800 representaciones, algo inédito, ¿eh? Fuimos a un ensayo donde estaba Púrpura ahí, todos los chicos realmente, bueno, no nos esperaban, nos recibieron 10 puntos, y bueno, surgieron todas estas cosas. Vamos a ver. Y ahora van a ver. La primera parte, vamos a ver. Ya, como te comentaba, aún fuera de cámara, que ya somos abuelos, porque abuelos musicalmente. Hemos tocado un montón de baile 15 con de chicas que ya están casadas, que tienen hijos. Ahora se ha perdido un poco la costumbre del baile 15, ¿no? Pero siempre estamos en esto. Sí. Ah, volviendo al tema, sí, que me preguntaste y nos fuimos, que estábamos sacando la cuenta, contando 14 años, más o menos son 54 sábados en el año, son algo de 700 y pico, 800 actuaciones. No creo, o sea, estoy contando todos los sábados, que algunos no hemos tocado, pero también tengo un montón de años que hemos tocado viernes y domingo, que es impresionante. Así que tenemos 800, 900 actuaciones. Qué bárbaro, ¿eh? La verdad que son más que unos cuantos. Che, bueno, ¿por qué no me contás un poquito, vos que estuviste, creo, desde el principio, cómo surgió Púrpura? No sé. Mire, ¿sabes? Más o menos.
Sí, estaba en mi casa y donde cayó Abel San Rufo y Jorge Bellante, que era el crooner que teníamos antes, el crooner de simpatía. Y un gran valor, Jorge. Me fueron a buscar ahí, que estábamos de gusto, un poco de gusto. En aquel tiempo yo estaba tocando con los que están cuatro, se estaban teniendo las expresiones. Y bueno, y empezamos, no había ningún conjunto en Carlos Casares en ese momento, ni en la zona tampoco. Y empezamos y bueno, y todavía estamos juntos. Después vino Pinta, lo incorporamos acá al niño Jordán, Morán, el Benjamín de conjunto. Es el Benjamín. La máxima calidad en sus tres locales de venta. Panadería y confitería La Reina. Para comprobar que la excelente calidad no cuesta más. La Mamona. Lácteos, fiambres y nuestros fabulosos quesos. El mejor precio y las condiciones de higiene y calidad que usted merece. La Mamona, desde el bebé hasta la lona. Bueno, seguimos en el Ovillito y compañía, ¿eh? Bueno, estamos... ¿Y ya estás con remerita? Con remerita de acuarel, bueno, che. Acuarel, 10 puntos, aparte de remeras y todas esas cositas, tiene unos ambos y unos saquitos de verano que son... una barbaridad, ¿eh? Ahora para todos los chicos que están por terminar, como González, como toda esa gente, en Acuarel se pueden comprar su saquito, ¿eh? El promo 94. Promo 94. Bueno, entonces vamos a seguir con el primer juego. Hoy tenemos tres juegos. Ya vamos con el primer juego de la noche, ¿eh? Me tienen que decir, agarren el diccionario ya, porque me tienen que decir qué significa la palabra valla. B-A-Y, ¿qué significa la palabra valla? Valla con B corta. A-Y. Ya, llamando al 4341-4382. Vaya, ¿qué quiere decir? Y se gana un premiazo de Panadería La Reina, la panadería que está de moda, ¿eh? Así es, de Amigo Chiquitín. Y ahora vamos directamente a otro juego, porque hoy juego y juego, juego tras juego. Ahora van a ver un tema musical interpretado por la gente de Púrpura, ¿eh? Los amigos que entrevistamos ayer. Y bueno, nos tienen que decir quién es el verdadero autor de ese tema. ¿Y cómo se llama el tema? Muy fácil, ¿eh? Un tema que está muy de moda últimamente, así sí, que creo que... remetido en la gente. Sí, sí, sí. Y qué bien lo hace Púrpura. Sí, sí, Púrpura. Bueno, vamos, así que tienen que decir quién lo canta. ¿Quién lo canta y cómo se llama el tema? ¿Y cómo se llama? No, por supuesto que no Púrpura. ¿Quién lo canta? Es claro, su versión original. Así es. ¿Eh? ¿Y qué sabe quién es el autor? Por ahí el que lo canta no es el autor. Claro, claro. ¿Quién lo canta en su versión original? Aclaremos un poquito. Sí, sí. ¿Y cómo se llama? ¿Y se gana un premio de qué? Y se llama un premio de Agencia Pinciarol. Del amigo Fampán, así que... Y se puede, con este, si aciertan este premio, este juego, se puede hacer rico. Millonario. Ni hablar. Millonario recontra millonario. Bueno, ¿a dónde vamos? Al boxeo que vimos el jueves allá en la sede del Club Carlos Casares. Bueno, realmente lo que hizo Boca fue sensacional. Ya ahí empezaron a ver ustedes las imágenes. Cualquier cantidad de gente, Tucho. Infernal la gente. Bueno, ahí ustedes estarán viendo y realmente la gente se fue muy, muy conforme. Porque el espectáculo boxístico que se vio fue muy bueno. Bueno, ¿qué tal si es una peleita? Vamos a ver una peleita, y... una semifondo, sí, algo sí. De eso, y después seguimos en el Ovillo. Muy bien. Thank you.
Rubén Bebote Peralta, de Peguacó, 61 kilos, 5 rounds de 2x1. Cuidate, potro, que vas con una contra, vas con kilo de más. Si te sentís potro, tomate otro. A ver cómo sea caballo, mío. Qué malo veo. Qué malo veo la foto. Estas son fijas. Estas son fijas. Ay. ¡Cuidá la mocosa! ¡Mañana tenés un asado! ¡Cuidá la boca! ¡Cuidado el asado! ¡No te perdás el asado! ¡Cuidá la boca, loco! ¡Va a tener un asado! Final del primer round, amigos y amigos, entre Hugo Potro. ¡Hacelo por la Quilmes, Potro! ¡Habla! 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 Grandota es mi guitarra grandota, me llega desde la pera hasta el borde de las botas. Ah, muchacho. Cuando me ven mi guitarra me toman pa' la chacota, me toman pa' la chacota. Ellos la tienen chiquita y yo la tengo grandota. ¡Epa, paisano! No me envidien porque igual su tamaño desmedido no se relaciona en nada con lo que tengo escondido. Si al cantar en el boliche alguno se hace el idiota y mi paciencia se agota, me le arrimo un par de pasos y lo agarro a guitarrazo con mi guitarra grandota. Muy bueno,
Agencia Pinciaroli, Loto, Prode, Quiniseis, Quiñelas. El lugar de la liga es Agencia Pinciaroli. Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Espectacular lo que fue el boxeo el jueves en el Club Boca Carlos Casares. Un club que se sigue jugando, ¿eh? Sí, los choripán y la cerveza estaba buenísimo. De primera, dos de primera. Che, bueno, vamos a decir quiénes fueron los ganadores de la semana pasada. Los ganadores de los dos juegos de la semana pasada. El juego de los intérpretes, que había una música y iban pasando constantemente intérpretes, lo ganó Miriam con el teléfono 3469, ¿eh? Así que Miriam, el martes podés pasar por Volar Publicidad, porque esta semana no pasó, uh-huh, y te damos el premio correspondiente. Y Diego Fernández ganó el juego de video, los 5 alquileres gratis. Diego Fernández ya ha ganado varios premios de Lovillo y compañía. De películas de este muchacho. Bueno, está mirando cine gratis, ¿eh? Así es. Bueno. Che, mañana hay motociclismo en Boca. Así es, hay motociclismo, ¿eh? la gente del club. Sí, en La Palmera va a estar buenísimo mañana, así que todos al motociclismo, ¿eh? Cualquiera dice, vamos ahí. Bueno, vamos a ver un poquito de motos. Sí, y después, ¿a dónde vamos? Después de ver motos, voy a ver artistas en la calle que salimos a hacer con el amigo Bonsai, ¿eh? Exactamente. ¿De qué salieron a preguntar? Sobre dichos populares, dichos, y afines. Bueno, afines, adelante. Una pequeña pregunta. ¿Conoce algún dicho popular? No, la verdad que no. ¿No conoce ninguno? No. A ver, hay uno que dice calavera no chilla, lo ha sentido nombrar, por supuesto. Sí, ese sí, lo he sentido nombrar. Bueno, pero la verdad que me dedico muy poco a eso, no. ¿No se dedica a los dichos populares? No, para nada. Si alguien le pregunta, ¿qué quiere decir calavera no chilla? ¿Usted qué? ¿A quién le diría calavera no chilla, por ejemplo? Y porque a la mañana si se tiene que levantar, que no rezongue ni diga nada, que se levante y vaya a trabajar. ¿Usted cree que...? Se acuesta tarde y después no se quiere levantar en la mañana. Y si es calavera, se la tiene que aguantar, ¿no? Pero hay otro también que dice, no por mucho madrugar, se ven vaca en camisones. Ay, yo no lo sé. Para nada, no lo sé. Pero está un poco contraponiéndose al de calavera rochilla. Hay gente que tiene que trabajar y que se queda durmiendo, que no cumple con su compromiso. Trabajo, sí, puede ser, sí. ¿Usted? No, yo cumplo con mi trabajo. Bueno, muy bien, gracias. Adiós. Eso, hay tanto dicho popular. ¿Alguno que se acuerde en este momento? En este momento no me acuerdo ninguno. Hay uno que dice, no hay nudo que no se afloje, ni calzón que no se caiga. ¿Lo voy a sentir hablar? Sí. De esos calzones caídos y varios. ¿Audario? ¿Conoce varios? Sí. Bueno, ¿podemos decir que a lo largo de su vida ha hecho caer algunos calzones o no? Sí. Uno no se ha podido, ahora no. Ahora queda para ustedes. Para usted también, ¿eh? Y arrancamos con el cartelito de La Mamona, Julio. Que La Mamona y compañía. Cada vez los quesitos vienen más ricos. Sí, el flaco no nos mandó quesito. No, hoy estamos a boca seca. Bueno, vamos ahora a pasar a la parte de video, que está súper interesante porque además de comentar un peliculón recién llegadita, vamos a hacer dos juegos de video y uno de los juegos es algo totalmente inédito. No se hizo nunca ningún juego parecido, ¿eh? ¿No? No, jamás. Bueno. Me atrevo a decir que jamás la televisión argentina hizo un juego parecido. Bueno, así que vamos a tomarme tuchito acá, la película recién llegadita para aquellas admiradoras de Mel Gibson, El Hombre Sin Rostro. Espectacular lo que trabaja. Mel Gibson. Bueno, ahí empezaron ustedes a ver las fabulosas imágenes de este cálido film, que es muy humano,
Y no solo tenemos la actuación de Mel Gibson, sino que es director, ¿eh? Aquel personaje de Arma Mortal ahora también está en la dirección. El film trata de la amistad entre dos solitarios, un muchacho de 13 años, ávido de afectos, y un hombre que es ex maestro, que es justamente Mel Gibson, muy bien. Cuando ambos se conocen, poco a poco ven en la relación una vida, una vía para compartir ideas y pensamientos, ¿eh? Así es, como que le hace realidad su sueño. Exactamente, bueno, de ahí es que el niño de 13 años cumple un rol particularmente importante, ¿eh? Así que bueno, a ver esta película. El guión cinematográfico pertenece a Malcolm Marrouri, que ya lo vimos hacer varias películas. Ya conocemos bien el trabajo de Malcolm. No, ni hablar. El poder de uno, El amor es un eterno vagabundo, El campo de los sueños. Bueno, todas esas películas de este sensacional guionista. Y vamos a ver, porque este comentario lo estamos haciendo, recién llegó la película, lo estamos haciendo a raíz de la propuesta de Trasmundo. Okay, igual vamos a ver cómo... ¿La alcanzaste a mirar? El único tipo que la miró en Casares fuiste vos. Bueno, vamos a ver cómo es la actuación de Mel Gibson y la dirección, ya que es su primera película como director, ¿eh? Vamos al primer juego de video, ¿eh? Vamos a leerle un guión. Un cachitito así de un guión súper original de un clásico del cine. Una sola palabra es la película. Y trabaja un actorazo como Humphrey Bogart, ¿eh? Así que vamos a leerlo, un cachito así del guión, donde la chica, que se llama Yvonne, le pregunta: ¿dónde estuviste anoche? Y Rick le contesta: hace demasiado tiempo de eso, no me acuerdo. Bueno, este diálogo memorable sigue así. Yvonne le dice: ¿te veré esta noche? Y Rick, que vendría a ser Humphrey Bogart, le dice, remata: nunca hago planes con tanta anticipación. Bueno, este cachito, este diálogo es famosísimo de un clásico del cine, ¿eh? Una película que cumplió 50 años. Así que, llamando al 4341-4382 y diciéndome a qué pertenece este guión, a qué película pertenece este guión. Vamos a seguir y ya ahí entran las imágenes del segundo juego de video, ¿eh? Cinco palabritas, muy fácil, y bueno, el tienen que del actor, decir el título y el nombre del actor. Esto es una comedia, como ustedes ahí verán. Un actor, normalmente estamos acostumbrados a verlo en películas de acción o de suspenso, y él, como todos, como Schwarzenegger, como todos este tipo de actores, normalmente hacen de vez en cuando alguna comedia. No le fue muy bien a este tipo con esta comedia, pero bueno, se alquiló bien la película, ¿eh? Así que es muy fácil, vamos rapidito, pasando rapidito las imágenes, llamando a los dos teléfonos nuestros, 4341-4382 y otros 5 alquileres gratis de Video La France. Bueno, vamos, ¿seguimos con el ovillo? Vamos a ver unas notitas más. ¿Alguna notita más en la calle? Vamos a eso. Tenés razón. Así que, ¿por qué tengo razón? No por mucho madrugar se amanece más temprano. Pues si te apuras a madrugar, tardes. ¿Usted no se quiere decir, se levanta medio tardón todos los días o no? Sí. ¿Por qué? Está muy bien, ¿eh? Sí. Muy contenta de estar. Muy contenta de estar levantándome tarde. Muy bien, que siga así entonces, ¿eh? Gracias. Mientras pueda. Sí, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Conoce algún dicho popular? No. ¿No? Hay uno que dice, no hay nudo que no se afloje, ni calzón que no se caiga. ¿Lo conocía? Y más o menos. Si le tuviera que explicar algo a alguien, ¿qué quiere decir eso? ¿Usted qué le podría decir? ¿Qué quiere que le diga? No hay nudo que no se afloje. Vamos por parte. ¿Qué vendría a ser eso? No sé, ¿qué es? ¿Usted considera que todo el nudo se puede aflojar, sí? Todo no. Entonces no todos los nudos se pueden aflojar. No, para mí no. Hay el nudo que no se afloja. Y calzón que no se caiga. De esa última frase, ¿qué opina? Calzón que no se caiga. Y yo creo que ninguno se cae, si no lo hacen caer. ¿Eh? Ahí llegamos.
más vale mania que fuerza, no, no, más vale mania que fuerza. Y que realmente se usa más la mania, el argentino usa más la mania que la fuerza. Vos podés ser un tipo como el Bonsai Vilma, por ejemplo, que tiene fuerza, pero podés ser un tipo como el Tucho Cardoso que se mania. Gracias, Pablo. ¿Puedo saber un sitio popular? ¿Algún sitio popular? Adiós Rogante con el mazo dando. ¿Cómo es? Adiós Rogante con el mazo dando. ¿Qué querría decir eso para la gente? Porque y que hay que poner interés en las cosas, no hacerlo, hacer las cosas con interés y no esperar que todo venga de arriba. Y de esta manera... Y al final, y además rezar para que no vaya bien. Bueno, muy bien, muy amable. Gracias, hasta luego. Adiós. Bueno, muy bien, continuamos en este Villa número 27. Y anoche estuvimos, bueno, con Julio, Bonsai y yo en la fiesta de los municipales, que ayer fue su día. Bueno, así que le mandamos un saludo a desde acá, todos los municipales. A todos los municipales, muy bien. Hubo una cena show, ¿no? Sí. 10 puntos. Así que, bueno, la verdad que la verdad, cena show y baile completa. Ni hablar, che. Y bueno, vamos a anunciar que dentro de poquito se viene... la última fiesta de Lovillo, diríamos. No sé si es la última, ¿eh? A lo mejor puede haber otra fiesta para más de Lovillo, pero el primer viernes de diciembre, otra fiesta de Lovillo y compañía, ¿eh? Con la actuación de la vieja Blues Band, ¿eh? Así que va a ser una fiesta del rock, una fiesta de 10 puntos, ¿eh? Impresionante. Bueno, che, ¿a dónde? Bueno, vamos a ver entonces lo que fue anoche en las fiestas municipales. Vamos a los municipales. Chao. En el Salón del Girasol está la fiesta de los municipales, ¿eh? Hoy es el día de los municipales y acá con el secretario, ¿no?, del sindicato municipal, señor Ángel Carmona. ¿Cómo está todo? Todo bárbaro, acá la gente divirtiéndose, ya lo ves vos, tan ponga y dale la muchacho. La cena, ¿cómo está el sindicato? Contame un poco, ¿ha cambiado? ¿Lo ves más unido? ¿Qué tal la fiesta, linda? Sí, de a poquito se va revirtiendo. Panorama malo que tenía en su momento, ¿no es cierto? Estamos trabajando para eso. Pienso que en poco tiempo más, ¿viste? Vamos a salir a flote, ¿no es cierto? Carmona, ¿hay colaboración de las autoridades al respecto? Sí. Te digo que, de no ser por el departamento ejecutivo, al cual agradezco, esto realmente no se podía haber llevado a cabo, ya que nosotros en ese momento... no teníamos un mango, que para qué te voy a mentir, ¿no es cierto? La gran colaboración que tuvimos de todo el departamento ejecutivo fue excepcional. Bueno, te agradecemos muchísimo. Bueno, a ver si disfrutás y bailás vos también, porque están todos bailando y no te sacamos del baile, digamos. No. Yo que te voy a decir una cosa. Estoy viendo que la gente la pase bien. Bailar no puedo porque ando con un pie que te digo que lo tengo medio malo, ¿cierto? Pero no, la estoy pasando muy bien acá con los compañeros, ¿viste?
lo mismo, para mí que se diviertan ellos es una gran alegría. No, sabemos que están trabajando, que se han puesto a trabajar en serio y realmente los felicitamos. Bueno, y esta fiesta de los municipales es un poco el sabor del trabajo que ustedes están haciendo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que estamos a full, ¿no es cierto?, trabajando a full. Pensamos que esto va a seguir vamos a tratar de que todo salga bien, ¿no es cierto? También quiero hacerte un agradecimiento a vos. Pensé así personalmente, que has tenido una deferencia para con nosotros, la gran donación que hiciste para que podamos hacer los sorteos. Eso sí que es un agradecimiento de parte de nosotros. Eso... Ah, por favor, Rossi. Gracias.
Autoservicio Leonelito. La esquina en que se unen la calidad y los buenos precios. Leonelito. Carnicería, verdulería, frutas, fiambres y comestibles en general. Bueno, seguimos en el ovillo y les quiero comentar así rapidito que en Tornado esta noche están los francos, ¿eh? Nada menos que los francos, y no alcanzamos a leer el grupo soporte, no sabemos, ¿no? Bueno, no sabemos, pero seguramente, como siempre, la noche de Tornado va a ser impresionante, ¿eh? Algo descomunal, ustedes estarán viendo ahí las imágenes del nuevo Tornado, que quedó algo sensacional. Y nosotros, por supuesto, Lobillo y compañía va a estar presente esta noche, y vamos a ir al Gato Rengo también, bueno, vamos a ir a todos lados. Ustedes, poneme la cámara un poquito más cerca que no veo bien. Bueno, ustedes a medida que va pasando el programa seguramente fueron viendo algunas cosas tradicionales, ¿no? De la tradición, y eso se debe a que la semana de la tradición, el 10 fue el día de la tradición. Así que vamos a ver un poco más de eso, por supuesto. Todo mirado de la óptica del ovillo, sin herir ni hacerle daño a nadie, ¿eh? Así que vamos a ver un poco de gauchos cómicos. Vamos a eso. Amain el aplauso. Amáinelo. Bueno, vamos a contar unas cosas del pago. Uy, el pago. Mierda, las cosas que le cuento al pago. Mire, usted sabe que en el pago nosotros tenemos una cosa. Somos bolicheros. Ah, el boliche es lo mejor del pago. Y el otro día entró un paisano, vea, mire, los ojos afuera. Una cosa de loco, gritando. A ver si la resta contra reputa madre que la reparió. ¿Quién fue el que le pintó el caballo de verde, mierda? Se paró un paisano de 2.30 metros. Dijo, fui yo, ¿qué le pasa? Y se le avisaba que está seco por si le queda. O como mi primo Leonocio, que iba caminando por el medio del campo y agarró una gana de cagar, hermano. Se cagaba y se meaba por el mismo precio. Y se metió en un campo y había una plantación de zapallo. Y agarró un zapallo, ¿viste? Le hizo un agujero con el facón, le sacó la semilla, le echó una cagada en todo el zapallo, lo tapó y se fue. Y al tiempo pasó por ahí, estaba el labrador trabajando en la cosecha. Y dice, bueno, dice, no todo nada raro, usted acá. Dice, no, nada raro. Y dice, ¿sabes por qué le digo? Porque a mí me gustan las chanzas y las jodas y todo eso. Y yo soy un chistoso de bárbaro. Y el otro día le agarré un zapallo, vio, y le hice un agujero, le saqué la semilla, le caí adentro, lo tapé y me fui. Y el paisano miró para dentro del rancho y dijo, ¡Eulalia! La mujer dijo, ¿qué? Dice, ¿te acordás de aquel dulce de zapallo que tenía gusto a mierda? Sí, dijo la mujer, bueno, confirmado, era mierda. Mi tío el Rudecindo, que era sargento del ejército, y él se bancaba todo. Vea, venía el capitán, lo mandaba una cosa, venía el otro, lo mandaba, él se bancaba todo. ¡Ah! Dice, terrible. Y un día a un soldado se le murió la madre, ¿vio? ¡Ah! Terrible. Para colmo el soldado hacía poco que había tenido un infarto. Y nadie le quería avisar, ni el capitán, ni el teniente. Y lo llamaron a mi tío. Dice, vea, Rudecindo, dice, ¿le puede avisar usted al soldado que se le murió la madre al soldado García? Dice, ¿cómo no? Dice, ¿sabe que para esto yo? Dice, pero un momento. Dice, no se olvide que el soldado García tuvo un infarto. No sea cosa que usted le avise de repente y le agarre este infarto. Y dice, ¿qué hace? Tranquilo, yo soy suave con una pluma, pa' esto, no sabe lo que sabe. Y lo reunió a todo en el patio, che. Dijo, a ver, dice, todos los soldados que tengan la madre viva que den un paso al frente. Vos, García, quedate piola. Cine no hay más, pero las parrilladas son de película. El Gato Rengo, frente a la plaza de tu ciudad. Un restaurante para comer bien y con muy buena onda. El Gato Rengo. Ooh, I wanna take it to Bermuda, Bahama, come on, pretty mama, I'll go Montego, baby, why don't we go? We'll get there fast and then we'll take it slow.
pasa? Acá traigo la ropa. ¿Qué ropa? ¿De dónde está ropa, viejo? La acuarela. La gente. El remisero nos trae. Mirá qué pilchita. Bueno, más vale tarde que nunca, ¿eh? De ahora en más ya no saben con qué nos van a ver. Estos ambos sensacionales son de acuarel, fíjense qué confección. Esto es una novela, mostralo Tucho ese, mirá. Wow, ese oscuro me encanta. Bueno, vamos a ver si tenemos tiempo. Acuarel, toda la moda, ¿eh? Y aparte... Vamos a agradecerle acá. Che. A los remiseros de Autobá, muy amables, nos han traído de acuarela. Semanita yo también me recibo, ¿eh? El jueves mi fiestita. El jueves la fiestita de Tuchito, así que vamos a tratar con las cámaras ahí. Ni hablar, y tengo que pasar esta semanita por lo de Néstor Coafer para que... Para hacer los últimos retoquecitos. Los últimos retoquecitos, que me deje 10 puntos, ¿eh? Nada. Bueno, che, seguimos en el ovillo. Sol chiquito, bueno, ¿dónde vamos ahora? Vamos a Más Púrpura. Vamos a ver, sí, la segunda parte de la nota que le hicimos a la gente de Púrpura, que la verdad se portó 10 puntos, ¿eh? Ni un drama, los interrumpimos mientras estaban ahí practicando, mientras estaban ensayando. Y suenan impresionantes. Así es. Vamos a verlo. Vamos. Pinta, cuesta. ¿Cuántas veces por semana se reúnen? Así contame un poquito. ¿Cuántas veces se reúnen para practicar, para ensayar temas? Estamos a ver. Bueno, el año 10 meses, dice acá, Zapo. Estamos martes y jueves, viste. Es continuamente, viste, esos dos días. Sacamos muchos temas. Sacamos muchos temas, viste, y lleva. Y siempre, lleva tiempo. Siempre, ¿viste? Pero siempre con las mismas ganas o con el paso del tiempo, sí, es como que. Aparte es un laburo, viste, y lo tomamos con. Con seriedad, viste, nada. Nada, es un laburo, lo tomamos, viste. Profesional, viste. ¿Hubo algún momento con una especie de competencia con Mámbolo o nada que ver? No, para nada. Aparte con Willy, viste, con otros chicos, hemos tocado en otro conjunto. Aparte, somos muy amigos, ¿viste? Uh-huh. Ningún problema con los chicos. Nada, con Raúl, con Miguel, ¿viste? Ningún problema, viste, con eso. Nada, muy amigos, ¿viste? Bueno, Zapito, vamos a contar que nos diga por dónde andan, únicamente en Casares o por la zona. No, andamos por todos lados, como siempre. Bueno, donde podemos, donde nos echan. ¿Y la gente lo recibe bien en todas partes? ¿Son conocidos en la zona? Somos conocidos en la zona porque ya, como te dijo Jorge, hace mucho tiempo que estamos juntos y que andamos viajando, ¿viste? Por varios lugares. Así que, a lo mejor, esto es una pregunta que nos hacen muchas veces en Casares. ¿Cuándo tocan? Porque muchas veces la gente no sabe si salís por ahí a tocar, ¿viste? No me sabe, cierto. Y se sabe cuando se actúa acá en Casares, donde la gente de tu pueblo te ve. Pero sí, este no es uno de los mejores momentos, pero ahí estamos. Che, piensa ver Mambo, lo que digo, piensa de Púrpura por rato, acá me matan. ¿Púrpura por rato o no? ¿Cómo es? Hay Púrpura para año, ¿eh? Hay guarda, ¿eh? Cuando entre él, ya es la que... Vamos, muchachos, vamos al ensayo. Va un pasito, ¿eh? Líbrame, líbrame, no tiene sentido quererte tanto. Líbrame, líbrame.
Gandulfo va a decir la palabrita. Sí. Le vamos a preguntar un poquito por sus gustos musicales. ¿Qué es lo que le gusta, la música? ¿O qué no le gusta? Y mira, en el trabajo muchas veces no tenés que tocar lo que te gusta, sino lo que le gusta un poco a la gente. Claro, en este momento se está tocando todo tema de cumbia y todo adelanta. ¿Ha ido cambiando a lo largo de los años lo que ha ido haciendo Púrpura? Sí, por supuesto. Nosotros antes hacíamos otro tipo de repertorio, teníamos otro tipo de repertorio. Pero a medida que la gente, o sea, el gusto de la gente fue cambiando, nosotros también fuimos cambiando. Para, porque es un trabajo y tenemos que hacer lo que le gusta a la gente. Ese es lo fundamental. Sí, ¿cómo creen que lo ve la gente de Casares a ustedes? Un poco más viejo. Sí, eso es cierto. Sí, no, la gente, o sea que nosotros siempre hemos hecho las cosas a nivel bien serio, ¿no? O sea, nosotros siempre hemos tratado de que la gente nos vea como un conjunto serio, no que un día hay un integrante, otro día hay otro integrante. Nosotros tratamos, inclusive hablando de instrumentos, de sonido, siempre tratamos de que sea lo mejor, por dentro de lo que nosotros podemos, lo mejor, ¿cierto? Che, tu gusto personal, ¿quién te gusta como cantante? A ver, contame un poquito. Sí, sacando a Morán. Sí, sacando a Morán. Bueno, mirá, me gusta Luis Miguel. ¿De bailanta? Si querés te digo de bailanta, me gusta Alcide. Alcide. Sí, y me gusta hay muchos juntos bailantas que suenan bien. Sebastián y Chévere y... hay muchos juntos que andan bien. Juntos que son un desastre, pero... Bueno, la verdad que les agradecemos por habernos seguido hasta un minutito. Y bueno, a ver, decido, ¿dónde están hoy sábado, por ejemplo? Hoy sábado estamos en Trenquilauque. ¿En Trenquilauque? No, perdóname, en Trenquilauque estuvimos el sábado pasado. Ajá. Tenemos tantas actuaciones, viste, que me pierdo. Se pierden. Vamos a Mores Cazón. Mores Cazón. Sí. Bueno, chicos, ¿qué iba a decir? Gracias por los chicos. No, la verdad que les agradecemos y bueno, siempre con la misma onda y vamos a seguir al lado de Púrpura, ¿eh? No, yo te quiero aclarar, nosotros decimos de seriedad, no es seriedad que tocamos con cara seria, no, o sea, no, seriedad no, vamos al final de moverte. De moverte o ser lo más honesto pues que podamos, ¿cierto? No traicionarnos a nosotros mismos, que bueno, dejamos aparte eso, ¿no? No traicionarnos a nada, quedar bien con la gente, con las comisiones, con la gente que organiza el espectáculo o bailantas, y eso es muy importante en conjunto. Después de todo diversión, igual que venir acá a los ensayos. Los ensayos para nosotros, hay gente que va al club, hay gente que va a practicar deporte. Nosotros venimos acá los martes y los jueves, nada más que a veces nos ensayamos. Venimos y ponemos a charlar, a chusmear cosas, de quién anda con quién no anda. Y estamos charlando, nos embalamos y nos vamos sin ensayar. O sea, esto es un club para nosotros. Bueno, chicos, nuevamente gracias, ¿eh? Agradecidísimos en nombre de Púrpura y será hasta la próxima. Muy bien. Muy amable. Chao. Si un corazón triste pudo ver la luz, si se
ya no es peso de tu cruz. Nada más me importa en esta ciudad. Chao, hasta mañana. Yo quiero salir, sí, yo quiero vivir y quiero dejar una suerte de señal. Si un corazón triste pudo ver la luz, si se malvivían el peso de tu cruz. Nadie tiene a nadie, yo te tengo aún dentro de mi alma. Siento que me ama. Chao, hasta mañana. Buenas noches, Buenos Aires. Mira, presenten todos los acontecimientos de importancia, ¿eh? Y estuvimos con la gente que, bueno, que arrancó en Fortín Rifles y hoy llegó a Carlos Casares en sus carruajes, en caballos y demás cosas típicas de lo que es nuestra tradición, ¿eh? Así que bueno, hoy terminan con un asadito y demás cosas allá en San Esteban. Y mañana van a terminar en el Centro Cultural. Pero, ¿por qué no los invito a ver un poquito todo lo que acontecía cuando llegaba esta gente? Siendo casi las 6 de la tarde de este sábado, bueno, la gente que fue hasta Fortín Rifle va llegando a Carlos Casares, va retornando nuevamente, ¿eh? Llegando acá, siguen llegando los amigos. Buenas noches, ¿cómo le han pasado? Acá dos amigos que han hecho todo esta noche, pero cuéntenos un poquito cómo fue todo, ¿eh? No, muy bien, muy bien. Esta es la mitad de la travesía, mañana falta otro trecho que lo vamos a hacer mañana. Esta fue la vuelta del lado de la Sofía, de aquel lado allá. Mañana queda el Fortín Algarrobo y el Fortín del Séptimo, que lo vamos a completar mañana. Vaca, ¿estás cansado? ¿Muerto o no? No, solamente un poco de sol tomamos. La vuelta más larga la dimos y quiero agradecer también a Alberto Bocio que nos prestó esta yegua, que es una barbaridad, elogiada por todos. Así. Y la verdad que me divertí mucho, la pasé muy bien anoche en el fogón y espero que esta noche estén todos ustedes. ¿Qué hicieron anoche en el fogón? Anoche en el fogón hubo de todo. ¿Cantaba allá? Sí, hubo recitada, guitarreada. Y también quiero que a nuestro amigo Juan de los Santos, que se animó a recitar y a cantar, ¿recitó Juan? También le hagan un
una nota porque se lo merece. Bueno, che, ¿van a terminar mañana toda la travesía? Sí, sí. Bueno, nos vemos mañana allá en el centro cultural. Al que lo vimos medio muerto, el señor Florí, Sí, Florí lo trató un poco mal anoche, el codo. Hay una anécdota de Florí, se durmió arriba del sulky. ¡No! Sí, lo mejor de Florí que se durmió arriba del sulky. En un momento yo hablaba y no contestaba y tenía el sombrero acá. ¿Cómo está, Carlito? A ver, no, le vamos a hacer una preguntita a Carlito ahora, después vamos a venir la otra. Hay gente que dice que hubo dormilona, ¿es cierto? No, eso son todas mentiras. Anda por ahí Nano y Juan diciendo que te dormiste, qué sé yo. No, eso son mentiras. Que se durmió en Lana. Ah, sí, bueno. Vamos al final del ovillo número 27. Oh, así no es. Anterior reunión. Eso es todo lo que dice Andino, ¿eh? Andino. El Andino casarense. Bueno, che, vamos a hablar un poco del concurso de SIDA que concluye esta semana. El 18. El 18. Bueno, ¿quién se lleva el televisor, Luis? Así que les recordamos que el primer premio es un televisor color que ha puesto la Municipalidad de Carlos Casares, que es auspiciante de este concurso que ha organizado Lovillo y compañía, ¿eh? Exactamente. Bueno, además hay 3 o 4 premios más, también de mucha importancia. Y los invitamos a todos los que todavía no retiraron las bases o que no conocen el concurso a llamar, pasar, a volar publicidad o pasar donde están las bases de este fabuloso concurso, y con lo cual vamos a desarrollar una campaña de prevención contra el SIDA. Así que va a salir no solamente por Canal 3, no solamente en Lovillo y compañía, sino por los distintos medios periodísticos de Carlos Casares. Ya tenemos la gran colaboración de radios. Así es. Y de medios gráficos. Así es. Así que a participar con todo en el concurso Todos contra el SIDA, ¿eh? ¿Qué más, Tucho? Bueno, nos resta nada más que despedirnos. Hasta la semana próxima, a esta hora, como siempre. Les recordamos que próximamente, el primer viernes de diciembre, el Ovillo y compañía, sí, su cuarta fiesta, ¿eh? Sí, cuarta fiesta del Ovillo y compañía. Cuarto éxito. Más que éxito, podemos decir. Con los chicos de la vieja Blues Band. Sí, una fiesta del rock. Fiesta del rock en Carlos Casares, ¿eh? Bueno, nos vamos y la semana que viene nos reencontramos, como siempre, a las 20 horas. Y más Ovillo. Y compañía.